tengo el placer enorme, le voy contando de a poquito a la gente que se suma a esta transmisión, de conocer a Jessica Oñate en persona. Yo viví en Valdivia un periodo de tiempo importante, estuvimos ahí editando Ofelia, estuve 6 meses en el sur, es una ciudad magnífica, y entre toda la gente hermosa que conocí, tuve el gusto de estar en la casa de Jessica Oñate. Un gusto para mí. No, en serio. Fue muy lindo. Sí, y yo lo que quiero básicamente es que vos te encargues de decir si es verdad que Valdivia es una ciudad maravillosa, porque aparte Valdivia es como el escenario de muchos de tus cuadros, es una, ¿no? Es una cuna de artistas mi ciudad, es maravillosa, es preciosa, de verdad es un orgullo y una felicidad muy grande vivir aquí en Valdivia, no me iría por ningún motivo de mi ciudad. Qué lindo eso de mostrarse orgulloso, ¿no? Aunque uno no hace mérito tampoco para nacer en un lugar o en otro. No, pero es que cada rincón de Valdivia es una pintura, de verdad que tú, todo lo que tú mires, el río es fantástico. Entonces, cada rinconcito, por simple que sea, te va a salir una pintura hermosa de ahí. Entonces, imagínate, es un privilegio estar aquí viviendo. Es cierto, lo digo yo que soy malísima sacando fotos vos pones la cámara en cualquier lugar en Valdivia, sí. No tenés que ni enfocar que la foto igual va a salir bien. Más que cada segundo cambia el paisaje por la luz, entonces imagínate, yo tengo que cruzar cuando voy al centro de mi ciudad, tengo que cruzar el puente. ¿Te puedes claro, porque estás eso, en Isla Teja y eso es una belleza. Es un deleite, imagínate, todos los días, cada segundo está cambiando el paisaje. Entonces realmente es como para aprovecharlo y como que me encantaría tener más ojos para poder verlo más. Pero, qué lindo, ¿no? Muy lindo vivir. Recién nos comentaba Sole La Gruta desde La Plata de que de a poquito en esta ciudad, que es una ciudad muy linda, La Plata tiene mucha movida cultural y artística. De a poquito en esa ciudad se ha ido reactivando, ¿no? El movimiento y las exposiciones. No hay inauguraciones, pero hay agenda, ¿sí? En Valdivia, ¿cómo está el asunto en estos momentos? Bueno, bien, bien triste el asunto, porque la verdad que las exposiciones, aquí Valdivia es una ciudad de exposición, tenemos 3 salas grandes para exponer. El Centro Cultural El Austral, que es precioso, una casa antigua, remodelada para hacer arte. Tenemos la Corporación Cultural, que pertenece a la municipalidad, con una casa antigua también remodelada, preciosa. Y la Universidad Austral con el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, como que todo ha ido tan lento, porque no nos podemos juntar. Entonces, ha sido muy triste esa parte, de no poder participar con ir a ver in situ tus pinturas, ver el resto de las personas que también están haciendo mucho arte aquí en Valdivia y no poder hacerlo es muy triste, de verdad es triste. ¿Se hará el Valdivia y su río, hablando de pintura in situ, ahora en enero? Mira, el Salón de Otoño, que es una exposición que se hace todos los años en Valdivia, auspiciada por la Municipalidad y la Corporación Cultural, participan todos los artistas de Valdivia. Y te digo, cada año suman más personas, pero solamente para personas de Valdivia, no como el Valdivia y su río, que es ya internacional. Entonces, ese se hizo virtual. Tú pudiste ver tu pintura que mandaste, pero en forma virtual, no con público. Ni un brillo, como dicen acá en Chile. Sí, desgraciadamente es así, pero bueno. Es lo que hay. Perdona a los organizadores, respeto el trabajo de todos los actores, sí. Es verdad, no es lo mismo ir a ver una exposición, poder mirar una pintura, pero ahí frente a ti, a estar mirándola por un computador, o sea, nunca va a ser lo mismo. Pero bueno, por lo menos así no muere los concursos y lo que se hace, por lo menos está vigente, aunque sea de esa manera. Exacto, sí. Hay que ingeniárselas de alguna forma, ¿no? Para seguir en actividad. Gracias a todos los que se conectan de a poco a este encuentro Ofelia del día de hoy, ¿sí? Jueves 7 de octubre, están viendo y están escuchando a esta querida pintora chilena que vive y trabaja desde el sur de Chile en Valdivia y se llama Jessica Oñate. Y Jessica, vos pintás desde hace muchísimo tiempo,
tenés una trayectoria impecable. Valdivia es como la protagonista, el escenario, ¿no?, ideal, que aparece representado en muchos de tus paisajes, ¿sí? Pero atrás tuyo yo estoy viendo un bodegón y me encanta. Ah, sí, ese es un premio en la Sociedad Nacional de Bellas Artes, en donde he participado. Ese es en óleo, un premio. Mira, a ver si puedo girar un poco. ¿Puedes ver claro otro? Estamos en tu casa, no estamos en el estudio. Sí, exacto. No. Reina, a mí me encantó el título que elegimos, que en realidad fue una frase tuya de la entrevista, y quiero preguntártelo, ¿sí? Aprovechando que tenés este bodegón extraordinario detrás tuyo, vos dijiste algo que me parece súper cierto. El bodegón parece inocente, como, juntar cosas sobre la mesa, ¿no? Junto, y pero exige de mucha técnica. Básicamente tienes que hacer una composición, que sean 5 elementos, sean números impares, por ejemplo. Si vas a hacer un realismo, tiene que ser que te quede real. Entonces requiere de técnica. ¿Qué se hace primero? Si es el fondo o empiezas de la primera parte. No. Yo trabajo, siempre hago fondo. El cacharro siempre que está más atrás lo voy pintando para que quede perfecto. Ahí te queda realmente un trabajo limpio. Entonces, por eso te digo que son técnicas. Y uno lo mira así como tan simple. Depende de lo que tú hagas. O sea, si quieres hacer una cosa más impresionista, eso no corre. ¿Te fijas? O sea, ahí es la impronta propia. Pero si vas a hacer algo así como... Es que a mí me gusta pintar así. Me encanta el detalle, la luz... Todas esas cosas a mí me encantan mucho. Entonces, por eso te digo que tiene que ser con mucha técnica. Sí, mucho estudio. ¿No? Es un tema ideal, digamos, para poner en práctica todo lo necesario, todos los elementos que tienen que tener una buena pintura, quiero decir, que pueden estar concentrados en un bodegón, ¿no? Es que el bodegón, después con eso puedes pintar cualquier cosa. O sea, claro. Son como trabajos de taller, en el fondo el bodegón se hace mucho cuando tú estás enseñando. Yo de hecho tengo talleres hace muchos años, donde enseño a pintar a más personas. Entonces, básicamente uno tiene que empezar a enseñar esas cosas. Exacto. Sí, esta carrera, como esta actividad como docente también, la iniciaste desde hace mucho tiempo, contame. Mira, a ver, como del 2005, más o menos sí, hace muchos años. Yo empecé con niños, enseñándole a niños, por ejemplo, iba a hacerle talleres de pintura a las niñitas del Hogar de Cristo, a los niños de la calle, que se llamaba una institución aquí en Valdivia, donde les enseñaba a pintar, hacíamos tarjetas de Navidad con los niños. Con las niñitas les enseñaba a pintar pastel seco, que es una técnica preciosa, el pastel seco. Y fue una experiencia maravillosa, de verdad, pintar con los niños fue muy, muy lindo. El saber que tú les puedes enseñar y que ellos aprenden de ti, y que te entienden lo que tú le estás enseñando, es maravilloso. Yo siempre cuando pinto pongo mucha música. Me imagino que siempre está como esta idea de decir, ¿saldrá de todos estos niñitos, habrá un pintor? ¿No? Sí, de hecho, fíjate, en mi taller salieron niños muy, muy talentosos, y que siguieron la carrera, están estudiando arte, y ya son, bueno, hace tantos años que ya están todos grandes, pero muchos estudiaron pintura. Entonces, te digo, qué lindo, si tú influiste en su decisión, es fantástico. Porque la pintura, la música, todo lo que es arte, el hombre lo necesita siempre. No puedes prescindir de esto, nunca. Es como una necesidad, ¿no? La de expresarse de forma sensible. Sí. Por último, si no te puedes expresar, puedes escuchar música, y eso ya es fantástico. Sí. Muchas cosas, porque a ver, pintás, ahora nos pudiste contar cuestiones vinculadas, ¿no?, a esta vocación como docente, ¿no?, y esta
esta idea de transmitir de alguna forma los conocimientos que uno ha adquirido a lo largo del tiempo. En esto también hay una cuestión súper generosa, ¿no? La de transmitir ciertas habilidades o conocimientos. Es lo lindo justamente de la docencia. Pero yo sé también de que a vos te gusta muchísimo escribir, que es una actividad que haces con mucha pasión, a la que le dedicas mucho tiempo y que además tenés toda una carrera, digamos, como escritora. ¿Es cierto? Sí, mira, acabo de publicar mi cuarto libro, pero antes que ese, te voy a mostrar, hice este libro, que es un libro para niños. Es una belleza, por supuesto, las ilustraciones son tuyas. Sí, todas las ilustraciones del libro son mías. ¿Y ese se ha vuelto a editar? Está el libro. Este es un proyecto. Este libro no es mío. Es un proyecto con arte que me lo adjudiqué el año 2019. Y ahí hice la presentación del libro también. Mira, estaba tan inspirada que le hice hasta canciones. A cada cuento, que son cuatro cuentos de una historia de una abejita, le inventé unas canciones que las cantó el día de la presentación del libro un niño, con un quinteto de cuerda. Entonces fue una cosa tan mágica, imagínate entregarle completo a un niño. Son cuentos tan simples que yo le había enseñado a mis hijos, o sea, se lo inventé cuando mis hijos eran chiquititos. Y después dije, con todo este problema de las abejas en el mundo, ya, tengo este cuento, ¿por qué no lo hago un libro? Y así empezó esta idea, que duró varios años, o sea, no fue tan inmediato. Y hasta que se concretó, te digo, no lo podía creer porque fue realmente mágico. Y aquí está el libro de mi abeja querida, que me ha dado tantas satisfacciones porque como no son cuentos de terror, no hay brujas ni nada, entonces las mamás le pueden entregar este libro a los niños y que lo lean o lo escuchen, porque además le hizo un audio para los niños con capacidades diferentes, para que lo puedan escuchar, o los niñitos chicos que no saben leer. Como yo tengo 9 nietos, entonces más o menos uno sabe qué cosas necesitan los niños. Así que, como te digo, ha sido bonito. Y este libro del de ahora, que me lo acaban de entregar de la imprenta, es mi nuevo libro. El cuarto, me dijiste. El cuarto libro. Cuarto libro editado. ¿Cómo se llama y de qué se trata? Ah, mi tema. Mi tema, este libro se llama La Voz de los Ángeles. Son mensajes de ángeles para estos tiempos que estamos tan complicados, así que yo creo que van a quedar muy bien a la persona que los lea, porque son mensajes espirituales. Así que feliz con todas mis cosas. Además que, imagínate, el hecho de pintar, poder hacer mis propias portadas, poder ilustrar un libro de cuentos. O sea, si tú bien no he estado pintando tanto como antes, pero sí, he estado trabajando en esto. Pintar, ilustrar un libro no deja de ser un buen trabajo. Inventar los dibujos, cada cuento representar en un dibujo el tema que se está tratando. Entonces, ha sido muy lindo. De verdad, soy muy afortunada en ese sentido. Claro, que puedas tener el tiempo, ¿no? Que puedas encontrar la manera de expresarte, si no es a través de la pintura, es a través de la escritura, pero son también procesos que se imbrincan, ¿no? Y se conectan. Sí, exactamente, exactamente, es así. Pero te digo, como tuve tanto tiempo con este hecho de la pandemia, así que tuve tiempo para editar mi cuarto libro. Bien, bueno, felicitaciones entonces ahí a esta artista ecléctica, ¿no? Multidisciplinaria, que no solamente pinta, sino que también escribe, claro, claro que sí. ¿Y hay alguna actividad que te guste más que otra? ¿O es un todo? Es que es un todo. Esto está todo unido. No te podría decir que me gusta más, porque la pintura me fascina. Pero también esto de entregar cosas que tú puedes hacer a otras personas. Por ejemplo, el libro este espiritual, en estos tiempos que están tan complejos, es como una ayuda también para el alma, ¿te fijas? Así que sí, no, seguro. No, feliz.
Ajá. Me parece súper lindo que tengas motivaciones espirituales, ¿no? Que de alguna manera te brindan herramientas para fortalecerte o para tener una actitud, digamos, más positiva, ¿no? Frente sí. a estos escenarios que han sido tan complejos. Sí, lo hemos pasado mal. Muchas personas lo han pasado mal. Es que sí, un cambio tan brusco en la vida, una vida que tú estás acostumbrada a que todo funcione tan lindo y de pronto encerrado en una casa y con un poco de temor porque no sabes lo que va a pasar, entonces todas esas cosas te van afectando. Pero claro, bueno, hay que salir de esto, o sea, no podemos quedarnos pegados en esto, sino que hay que ver la vida de otra manera y enfrentarla bien. Seguro, y estar en constante actividad, ¿no? Eso también genera como una dinámica piola, ¿ah? para frente a este escenario, digamos, tan confuso. Hablemos, nos contabas recién de todos los desafíos que implica hacer un bodegón y de lo mucho que disfrutás este ejercicio, ¿no? Que tiene que ver con componer, con todo un estudio de luz. Sabemos que, bueno, que es un desafío monumental y que todo buen dibujante o buen pintor tiene que enfrentarse a esta práctica, ¿no? De hacer naturalezas muertas. Pero vos la has mantenido, o sea, no pasó a ser el bodegón algo en tu etapa de estudiante, en una etapa preliminar, sino que lo has desarrollado y ha sido todo un género que te interesó a lo largo del tiempo y de tu trayectoria como pintora explorar de forma constante. ¿Por qué? O sea, ¿qué es, dónde encontrás como el encanto de explorar a lo largo de tanto tiempo este género? ¿Ah? ¿Qué es lo que más te llama la atención y lo que te mantiene siempre indagando en bodegones? ¿Sabes qué? Es que me gusta mucho, y también me gusta mucho pintar flores. Las flores me encantan, también la sencillez de una flor, la delicadeza de una flor, poderla pintar. Yo incluso ocupo mis manos para difuminar las flores. Pinto con pincel, en realidad todo está permitido para mí. Y me gusta, hago realmente, ya soy mayor, hago lo que me gusta, ahora lo que me produce satisfacción, lo que me alegra el corazón, esas cosas estoy haciendo ahora. Así que por eso sigo como en la misma temática, pero es por una cosa personal. Ajá, te transmite como cierta paz, cierta sensación así como de relajo. Exactamente, es que de eso se trata. Es que hay pintores que se angustian y que viven, digamos, el hecho de la práctica diaria como algo complejo, ¿no? Como muy intenso, como muy desbordante. No es el tema para mí, todo lo contrario, o sea, eso me calma. O sea, además que pongo música linda, entonces como uh-huh. que te vas con la música y la pintura, o sea, es un trabajo tan personal, tan bonito, que no podría dejar de hacerlo. Ah, claro, seguro. ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta escuchar? Música que te tranquilice, de violines, de como música moderna. ¿Cómo te dijera? Música que es moderna, New Age, por ejemplo. Ajá, sí. Sí, pero que sea suave. Es casi monótona la música que me gusta porque te calma. O sea, la misma música pongo con mis alumnas cuando estoy haciendo talleres. Entonces, que es un ambiente muy rico, o sea, muy tranquilizador. Y eso es lo que me gusta, producir esos efectos en mí y en las otras personas también. Sí. Háblame entonces, ya que te referiste también a tu gusto por pintar flores, del tema paisaje, ¿sí? Adelanté al comienzo que Valdivia está como en el centro de todo eso, pero contame qué es lo que te interesa también abordar del paisaje, si pintás in situ, si trabajás a partir de fotografías, si esas fotos las sacás vos, ¿cómo trabajás y cuál es tu proceso frente al paisaje? Bueno, yo me gané 3 proyectos con arte para pintar Valdivia.
El primero fue los pescadores y su entorno. Para ello tuve que ir a los lugares, las caletas de Valdivia. Mi marido me acompañó porque era más fácil para él, se ubicaba mucho más que yo. Y fue precioso esto de ir al lugar de ellos, estar en la, al lado del mar, fue precioso. Eso me, fue un proyecto que me gané el año 2008. Después del 2009, otro proyecto que también me gané, que fue un proyecto con arte, fue los afluentes del río Valdivia. También llegar a esos lugares, bueno, yo me apoyo con fotografía, me gusta mucho más trabajar en mi taller, porque ¿sabes qué pasa? Que como son telas grandes, claro. el viento te vuela una tela y después no la encuentra nunca más. No, pero es incómodo. Yo siempre me imagino que no. Pintar al aire libre es como es como incómodo, como le tenés que poner como mucho cuerpo. No, y además que la luz te cambia cada segundo, entonces empiezas de día y terminas de noche. O sea, no puede. Para mí, por lo menos, no es tema. No me gusta pintar in situ. Así que elaboro bosquejo, fotografía y me instalo en mi taller de pintar. Y el último proyecto que me gané en 2012 fue Valdivia y sus puentes. Que también siempre todo el mundo pinta el puente calle-calle que tú lo cruzaste varias veces cuando estuviste aquí, que es precioso el puente. Pero yo dije, siempre este puente lo pinta todo el mundo, voy a ir a pintar puentes que no existen o que la gente no conoce. Así que por eso también mi marido me acompañó y fuimos a recorrer Valdivia y pinté puentes diferentes. Porque Valdivia tiene unos puentes que, te digo, nadie los conoce y son realmente lindos. Entonces me dediqué a pintar cosas diferentes. Fue también una experiencia muy, muy linda. Y como te digo, conocer más mi ciudad, más mi entorno, fue fantástico. Seguro, te vas como, te sentís parte del lugar, pero de una forma diferente, ¿no? Estás como viendo con un fin también específico, porque sabés que ese recorte que hagas después se va a trasladar a una tela. Y en relación a cuando, entonces, hacías el paisaje, lo trabajaste a través de estos proyectos puntuales, sacaste fotos, vas a tu estudio, haces selección de fotos, me imagino. Exacto. ¿Y cómo sabes cuál es la foto que se convierte en pintura? Tú la sabes. Cuando ves ya sabes que esto va a ser la pintura. Es que ya la tienes dibujada en tu cabeza, entonces es más fácil. Hay cosas que puedes sacar 100 fotos, pero va a ser una la que va a funcionar. Sí. ¿Y las jornadas de trabajo tuyas, Jessy, son muy extensas? ¿Sos ordenada en tu trabajo? ¿Tenés horarios establecidos o sos como más de improvisar? Pinto cuando tengo ganas. O sea, ¿qué pasa? Que ya he probado que, por ejemplo, pintar porque es obligación, no me funciona. O sea, yo de pronto estoy ahora y voy y pinto. Y va a funcionar, no tengo que corregir, porque sale a la primera. Entonces, como que yo ya me conozco y sé cuándo tengo que hacerlo. Así que, como digo, soy bien atípica, mucha gente que está siempre pintando así muy ordenada, yo en ese sentido no. Me instalo y pinto, pueden pasar muchas, muchas horas. ¿Cuántas? ¿Estás así Por ejemplo, empezar a las 6 de la tarde y terminar a las 3 de la mañana. Ajá. O sea, sin horario, porque tú quieres pararte, pero hoy encontraste este detalle y te sientas de nuevo. Entonces te cuesta mucho. Y se te pasa una hora. ¿Sí? Sí, entonces te cuesta mucho pararte, ¿viste? Porque después ya no lo vas a poder hacer, entonces, como te digo, no tiene tiempo. Cuando me dicen, oye, ¿cuánto demoras tú en pintar un cuadro? Nunca sé, porque puede ser que lo termine en un rato, como puede que me demore mucho, entonces no. Depende de la inspiración, más que nada, yo trabajo con aquello de la inspiración, para mí es fundamental. Claro, sentirte inspirada, por ahí no forzarte con esta dinámica del trabajo de todos los días. Si no te sentís conectada realmente. Es que no resulta, por lo menos a mí, te hablo por mí.
no me va a resultar. Y en la pintura, por muy simple que sea, también transmite cosas. Yo creo que se nota hasta cuando el pintor está un poco nervioso. Te digo, yo tengo que estar muy tranquila, muy conectada con mi música y me instalo a pintar. Ajá. Y puede pasar mucho tiempo, yo no tengo tiempo para eso. Ajá. ¿Y pensás de alguna manera que tu obra transmite justamente estas sensaciones vinculadas a la armonía, a la calma, a la paz? Fíjate qué me pasó en una de las, bueno, he hecho muchas exposiciones, pero en una en especial tenía muchas flores grandes y yo no me atreví a entrar a la sala porque tú siempre tienes el temor de ir a gustar o no. Y te digo, cuando ya estaba llena de gente y entro, y sabes tú que era una cosa como mágica, había una armonía, una cosa tan linda, porque las personas que estaban ahí quedaron como tranquilas. Yo dije, claro, si la pintura también te transmite cosas. Puede ser algo muy sencillo, pero si está hecho del corazón, eso se expresa en una pintura. La gente lo capta. Hay gente muy sensible que capta todas esas cosas. Mira, es muy sutil lo que yo te estoy contando, pero te digo, eso lo percibí y uno lo nota. Depende del tipo de pintura. Por ejemplo, la mía es muy simple, mi pintura no es alambicada ni nada, pero te digo, es simple. Y las flores a la gente me he dado cuenta que le encantan. Cualquier persona que ve una flor queda, ay, pero qué rico, te relaja, te gusta, produce cosas en las personas. Y eso para mí fue, fíjate que en esa oportunidad fue muy mágico, y aprendí que realmente las personas, cuando ven algo que les gusta, también los calma. Y en esa oportunidad sucedió. Ah, qué lindo, ¿no? Claro, es la belleza, básicamente. Claro. La belleza te pone en esa situación, en esa vibra, cuando ves algo que te gusta. Genera. No es que mi pintura sea mágica ni mucho menos, pero te digo, en esa oportunidad fue especialmente, lo pude sentir, lo pude percibir. Y fue, te digo, siempre me quedó grabado el hecho de haber entrado en ese salón y sentir esa energía. Y toda la gente estaba como contenta, como tranquila, en paz. Era una exposición grande la que hice, había muchas flores, había un bodegón, o sea, todos los temas que a mí me gustan. Todos tus temas. Sí, mis temas, y creo que voy a seguir haciéndolo. Aunque he hecho también pinturas con espátula, más suelta, con acrílico. Mira, es como que he investigado todo, y el libro de cuentos de niño, ese fue acuarela, que yo nunca había pintado. Dije, pero la acuarela es más amable para un libro de cuentos, porque el óleo es más duro. Pero en la acuarela, fíjate que dice, todas las ilustraciones del libro en acuarela. Nunca la había pintado. ¿Y te gustó trabajar con acuarela? Sí, también es linda la acuarela. Pero te digo, sí, una acuarela... Pero es muy compleja, es agua, se va. Pero el gusto mío, o sea, lo pinté sin ninguna técnica, como yo pienso que podía haber sido, y cómo me iba resultando. Así que te puedo decir que pinto pastel seco, óleo, acrílico, y ahora acuarela, pero en libros de cuentos solamente. Ajá, pero el de las abejitas, ¿son acuarelas también? Son acuarelas. Todos los dibujos de la abeja son acuarela. Ajá. Y para mí fue un desafío, te digo, porque no era algo que yo había hecho. Claro, pero, no es tu especialidad, digamos. Claro, pero te digo que uno se tiene que de repente probar. Ya, y si no funciona, no. Pero funcionó, me gustó. Encontré que queda delicado. Un libro de niños, de cuentos, queda muy delicada la acuarela, me gustó. Claro, tiene eso. Es delicado porque es que, como tú dices, agua. Es transparencia. Es agua, claro. Es transparencia. Sí, no, es preciosa. Muy entretenido. Sí. La verdad que no me acordaba que eran acuarelas. Estaba como convencida porque vi el libro. Lo conocí en el libro, lo tuve en mis manos. Precioso, gracias ahí. Mira, a todos los que se van conectando ahí, sí, mostranos por favor. Esta es una acuarela
del cuento de la abejita Jacinta y su amiga Yelén. Es un paisaje, pero en acuarela, te digo, que fue un desafío también para claro. hacerlo, pero resultó. Sí. Entonces, sí. Bueno, por ahí el acuarelista tradicional va a trabajar, ¿no? El naturalismo. Sí. Muy lindo, muy lindo. ¿Nos querés mostrar otros trabajos, por favor, ahí del libro? Ah, sí, por supuesto. ¿En tus acuarelas? Bueno, la abejita Jacinta y su amiguito violinista, que también pintaba todo acuarela. Eso también. Esas las trabajaste, me imagino, el soporte papel. Papel y acuarela. Bueno, la abejita. No, es muy lindo, me encantan. Los niños, hacer libros de niños es precioso. Me encantó, fíjate. Yo, la verdad que yo quiero hacer como una saga de esto, hacer más cuentos. De hecho, estaba empezando a escribir más cuentos y hacer otro libro más. Pues son, como te digo, son cuentos muy, muy sencillos. Muy, muy sencillos. Que especial para niños. Con vocabulario también ad hoc para ellos. No, y me encanta que hayas elegido la acuarela para ilustrar el libro este infantil, porque me parece que es que queda muy tenue, así queda muy delicado. Es amable, la acuarela para mí en este libro fue muy, muy amable. Qué bien, qué bueno, porque bueno, uno siempre imagina que es una técnica poco maleable, justamente, ¿no? Al hablar de agua, que no te permite errar. Es que sabes que yo también tenía el mismo temor, porque si te equivocas no puedes corregirlo. Y la verdad que empecé a pintarlo y funcionó. Por lo menos a mí me funcionó como yo quería que quedara. Así que feliz con eso. Mi desafío. Sí. Clara nos dice ahí que está presente y nos está acompañando en este encuentro. Ofelia, conectada hoy con la pintora chilena Jessica Oñate, ¿sí? Muy bonitos esos cuentos y las pinturas, ¿sí? Me encantó. Sí, el libro es precioso, precioso. Es una belleza. Escritora, pintora, y aparte gestora, porque para ponerse a escribir y armar proyectos que se te han adjudicado, también hay que tener mucho tiempo ahí, ¿no? Sí, los proyectos son serios. Por ejemplo, para hacer esta abeja, yo te digo, 4 años estuve para hacer este libro. Además, practicar la paciencia. Mucho trabajo. La paciencia. Y te digo, pero cada vez que me lo rechazaban el proyecto, lo arreglaba y quedaba mejor. Entonces, siempre fue mejorando. Pero te digo, ya la última vez que me presenté, dije, ya, si aquí no resulta, ya no más, porque 4 años tras esto voy a terminar anciana. Tratando de sacar mi libro a la vez. Pero por fin ese año resultó. Y te digo, fue un libro que quedó como completo. Imagínate, va con un CD para los niños con capacidades diferentes. Eso ya es bueno. La música, que ese era un proyecto que también iba a ser ahora, poder publicar la música de los cuentos. Pero con toda esta pandemia no pude hacer nada, entonces digo, he tenido como muchas barreras que no he podido salvar y con ganas de hacer cosas todavía. Bueno, pero aparte súper perseverante, súper constante. Sí. Eso no, es claro, en su momento. ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno tiene un sueño y piensa que es algo lindo, uno persevera y vas a insistir hasta que resulte. Yo sabía que esto era bueno, ¿te fijas? O sea, es como que lo sentí en mi corazón, esto tengo que terminarlo, no puedo dejarlo ahí, así que seguí insistiendo hasta que funcionó. ¡Qué bien! Bueno, me encanta porque la verdad que el libro es una belleza, y ojalá se vengan más, ¿sí? Y que los puedas ilustrar también con acuarela, porque me encantó cómo quedó. Seguiría la línea del libro. Claro, o sea, no puedo cambiar, Qué hermoso proyecto para los niños, nos dice, te felicito, mi querida Adriana Villagra, pintora realista que está en Asunción del Paraguay. Gracias. Gracias a ella, qué lindos los comentarios.
Sí, no, es que es hermoso, 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 hermoso. Decías algo que me pareció importante en esto de mi pintura es muy simple. ¿Ah? ¿Lo decís por qué? Porque no tenés como por ahí un interés de comunicar cosas a nivel social, a nivel político. ¿Por qué? ¿Considerás que tus temas son como más inocentes? ¿Dónde sería? ¿Por qué hablas de tu pintura y de tu propuesta como algo simple? Es que no se me ocurriría hacer algo como una crítica. No es mi tema. Yo quiero cosas bonitas, que si alguien las ve y les llena el corazón, ¿te fijas? Por eso que son temas como simples, y a veces la simpleza es la que te llena el alma. Hay cosas que son, pero si esto es tan poquito, pero es tan grande que te llega al corazón, y esa es mi propuesta. Yo no tengo propuestas de políticas ni nada, no me interesan, pero sí entregar armonía, cosas que yo considero que son bonitas, poderlas compartir. Por eso te digo que es simple. Claro, sí, pero no por eso no hay ahí profundidad, digamos. Por supuesto que no, pero te digo lo que me nace, o sea, hago lo que como te decía, lo que me gusta, hago lo que me gusta. A esta altura de mi vida, sí, ya hago lo que a mí más me gusta. ¿Siempre fue así? ¿Siempre pudiste? Es que empecé fue así. ¿Producto del tiempo? No, comencé a hacer ese tipo de pintura y me acomodó mucho, y ahora no lo cambiaría, aunque yo... personas que pintan cosas tan lindas, yo te digo, admiro mucho a las personas que pintan cosas diferentes a las mías, porque yo no las podría hacer. Entonces yo las aplaudo y de verdad que las felicito. Pero eso no es lo mío. O sea, uno aprende con la vida y con los años las cosas que son para ti y las cosas que tampoco son para ti. Y eso es como madurez, y no sé si es vejez, lo que sea, pero te digo, eso... Yo ya no hago cosas que no me gusten. Claro, no te estresas. No quiero estresarme tampoco. Pero hacer las cosas bonitas. Me gusta todo lo que es belleza. Imagínate, vivo rodeada de belleza en mi ciudad, así que sí. No puedo desmerecerlo. Sí, seguro. Sí, qué lindo. Y en la página web publicamos unas pinturas de flores, justamente, y estoy pensando, no sé si eran las flores que estaban en tu jardín o son otras, o son... No, parece que no publicamos flores. En la revista no, pero en la página web sí. ¿Te acordás? Ah, no la vi. Mirá, te voy a mostrar. Porque también las entrevistas, claro, las entrevistas también... Las publicamos en la web. Sí. ¿Viste? Sí, Estas hortensias. Sí, estas son las hortensias sí. de Está lleno de hortensias en Valdivia. Ah, son una belleza. Sí, tienes razón. Me había olvidado esta pintura. Sí. Es muy linda. Me encantan las hortensias. Son tan decorativas, multicolores, son preciosas. Sí. Y muy entretenidas de pintar también. Sí, te gusta pintar flores. Sí. Es como todo un tema. Sí. Con Jessica Oñate estamos conectadas desde Valdivia, desde Chile. Hemos hablado de sus propuestas, de sus ejes, ¿sí? El bodegón, un tema que le interesa explorar desde siempre. El paisaje, ¿sí? Pero también otra de sus grandes pasiones que tiene que ver con escribir y con editar. Libros de cuentos para niños que también se encarga de ilustrar y que lo haces a través de diferentes técnicas. En el libro nos mostrabas recién trabajos en acuarela, pero también el óleo, todas las técnicas. Sí, se dio dando. Cuando empecé a pintar nuevamente óleo, pero después me enamoré del pastel seco. O sea, es que es tan lindo pintar con estas tizas, con pigmento, y que se pintan con la yema de los dedos. Entonces tú así trabajas. Entonces das un realismo, una suavidad a la pintura tan grande.
te digo, estuve muchos años pintando pastel seco. Hice exposiciones con pastel seco, me gané un premio en la Sociedad Nacional de Bellas Artes en pastel seco. Pero el problema del pastel, que tú pintas sobre papel, pero tienes que enmarcar, tienes que enmarcar y no puedes ampliar tu formato. Entonces ya volví al óleo porque el óleo me permite formatos mucho más grandes, no vidrio, claro, que también es bien complicado. De repente mandaba a la Sociedad Nacional de Bellas Artes pinturas con vidrio, se quebraban, era realmente un lío. Pero, y ahora, como te digo, que incursioné en la acuarela, con el perdón de los acuarelistas, porque la verdad es que yo no soy acuarelista, lo hice así como una humorada. Pero es un ejercicio, igual, y sí, está perfecto. Pero me funcionó para lo que yo quería, sí funcionó. Quedó perfecto. Además de secado rápido, entonces puedes hacer muchas láminas pintándolas y no tienes que esperar que seque, que el óleo tiene el problema, que por eso tú nunca sabes cuándo vas a terminar un óleo, porque tienes que esperar los secados y esperar hasta 3 días de repente hasta que seque bien para poder hacer otra capa de pintura encima. Entonces, ¿trabajas de una pintura a la vez o estás siempre trabajando en distintas obras ahí al mismo tiempo? Mira, cuando hago las exposiciones o cuando gano proyectos, que son 10 cuadros para un proyecto y que tienes una fecha para entregar, ahí estoy, hago los dibujos y empiezo a trabajar en uno, espero que seque en el otro, ahí es como en serio, claro, porque es la única manera de poder cumplir con los plazos. Pero cuando estoy haciendo una pintura para mí, ahí me dedico, es más lento. Bien, perfecto. Y Ceci, actividades y planes, ¿tenés alguna exposición? Dijiste que está un poquito detenido el escenario, las propuestas. Sí. Ahí también está el espacio de la Universidad Austral para exponer. Pero están haciendo el Museo Nuevo de Arte Contemporáneo. Bien. Que va a ser un monumental, eso va a ser realmente lindo. Bueno, está la Corporación Cultural Municipal, que ahí están haciendo exposiciones, pero están empezando como de a poco por los aforos, entonces es muy complicado todavía. Todavía no estamos con chip libre para hacer exposiciones. Así que hay que esperar que esto se solucione, que llegue de nuevo nuestra vida normal. Así que hay que esperar con paciencia nomás, hasta cuando se pueda. Mira acá, Raro Llanos, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias ahí por conectarte y acompañarnos. Claro, él es acuarelista, esa es su especialidad. ¿Ah? Es acuarelista y nos dice, no hay reglas para la acuarela. Qué bien. Es una constante experimentación en búsqueda del resultado. Exacto. Gracias. ¿Cuánto? Bien. Es cierto, hay mucho de experimentación, vos has indagado en un montón de técnicas, en diferentes temáticas. ¿Cuánto hay, cómo se divide el cerebro de un pintor y en tu caso en particular? ¿Cuánto hay de experimentación, de espontaneidad, de impulso creativo y cuánto hay de raciocinio? Lo dije bien. Mira, no sé, yo me lanzo nomás y en el camino vamos viendo cómo van saliendo las cosas. Pero lo importante es empezar, porque después puedes ir corrigiendo, pero si no pruebas primero no va a funcionar. Así que te digo, el temor que era el que yo tenía para empezar con la acuarela, sabes que después se me disipó rápidamente, porque si pinto óleo, ¿por qué no voy a poder pintar algo sencillo? Así tampoco tenía grandes pretensiones, así que como te digo, fue como mágico. Yo ya te digo, me entrego y que sea lo que Dios quiera, porque siempre funcionan al final las cosas cuando tú las haces con cariño. ¡Ay, qué linda actitud! Ah, sí, siempre al final las cosas de alguna manera funcionan, tarde o temprano, de alguna forma. Entonces, ¿no estás trabajando pensando en una exposición, en algún evento puntual? En por ese sentido, momento, no hay planes. No, por el momento no, fíjate. Es que estaba, imagínate, recién terminé mi cuarto libro,
Y requiere de mucho tiempo, pues correcciones. Uno lo ve cuando toma el libro y dice, ¡ay, qué fácil! Pero te digo, es un trabajo pero enorme detrás. O sea, corregir. No. No podríamos pensar que es fácil. No, entonces te digo, estuve como todo el tiempo de la pandemia dedicada al libro, haciéndole la portada, que también es portada dibujada por mí. Entonces, ahora me voy a pegar un descanso porque fue fuerte, porque además la responsabilidad, o sea, hacer algo y si gusta o no gusta, uno siempre está con la duda, porque son temas genera, que no todo el mundo... Genera cierto nerviosismo. Es sí, lindo cuando comentabas sí, hace unos minutos atrás, ¿no? Esta sensación de cuando voy a exponer y veo a la gente recorriendo, sí, ¿no? El espacio... Sí. ¿Le gustará? ¿No le gustará? Siempre está como esa necesidad un poquito de gustarle al otro, ¿no? O sea, de alguna forma queremos agradar, queremos, necesitamos de la recepción. Sí, exactamente. Sí, cada vez, cada exposición para mí te digo que siento lo mismo. Oh, así se me aprieta la guata, le irá a gustar, porque como que uno se desnuda entera porque estás mostrando lo tuyo. ¿Te fijas? Tu sentimiento, ir a gustar o no, mira, nunca no lo he podido superar. De verdad, llevo tantos años en esto y por Dios, me ha costado mucho. Eso, claro, claro, pero eso habla de que la pasión se ha mantenido intacta. ¿Ah? Sí. Está bueno también que genere un poco de nervios y de expectativas, porque si no, no... Sí. Se pierde parte del encanto. Bueno, a mí me pasa eso, yo creo que a todos los pintores, cuando se presenta con una exposición, uno siempre está expectante a ver qué va a pasar, si es bien recibida, los comentarios, porque aunque uno sea muy indolente, igual te afectan, porque siempre tú quieres agradar, como tú dices, es verdad, es verdad. Ajá. Es parte del ser humano. Sí. ¿Tenés en cuenta los comentarios o las críticas que puedan hacerte pintores colegas acerca de tu trabajo o tomás las decisiones en solitario? Fíjate que siempre un buen comentario es bueno recibirlo porque uno no tiene la verdad absoluta. Entonces, yo los recibo bien. Sí, me gusta porque si van con buen sentimiento y es bueno para ti también, porque ¿cómo vas a saber si tú estás haciendo todas las cosas correctas si nadie tiene la verdad? Y yo siempre estoy aprendiendo de mis alumnas, de todos. Cada día tú vas aprendiendo algo nuevo. Hoy mira, esta persona pinta de esta manera, saca las luces de esta manera. Todo importa, todo influye en ti, en tu manera de pintar después. No, todo es positivo, todo es bueno. Sí, y me imagino también de tu experiencia con los niños, ¿no? No solamente, ¿cuánto aprendemos de los niños en este gesto, ¿no? Espontáneo, súper expresivo que tienen. Eso me parece que es fundamental no perderlo, digo. Oye, y sabes tú que en los niños son experiencias muy lindas porque hay niños a veces que son muy tímidos. Y te digo que lleguen a su casa con una pintura, cuando me pasaba a mí cuando venían al taller, con una pintura y después hacemos exposiciones. Oye, esos niños que eran tan tímidos, te digo, salió un niño precioso de ahí, porque, yo pinto, yo soy importante. ¡Qué lindo! Oye, claro, como el artista de la casa. Pero, por supuesto, él ya no era el niñito así nomás, tenía otra connotación ahora, ese niñito no era tan simple. ¿Sabes tú que eso me produció un gozo tan grande? Ver estos niños tímidos y de repente se convertían en artistas. Te estoy hablando niños de 7, 8, 9 años. Sí, tal cual. Ahora, qué importante que en ese minuto haya un marco de contención, ¿no? Que esos padres puedan de alguna manera incentivarlo, alegrarse, motivar. Porque si son indiferentes frente a esas expresiones, para el niño es una frustración. Bueno, es que nunca hay que olvidar que la pintura también es una terapia. Pintar es terapia. Yo tengo alumnas mayores y te digo, para ellas es el minuto de ellas, porque tú te conectas con tu cuadro, con lo que estás haciendo.
Entonces eso también te ayuda mucho. Ya no es que a través de los años he recibido tantas satisfacciones. Digo, ver a alguien que era así como deprimido, convertirse en alguien que ya puede salir a la calle más contento. Para mí una felicidad inmensa, de verdad, entregar todo lo que sé. Yo entrego todo lo que he aprendido. Yo no me reservo cosas. Entrego todo. Súper generosa, súper generosa. Es que así tiene que ser. Sí, bueno, pero hay gente que se guarda, ¿eh? Se guarda el... Sí, sí. Son reticentes a dar consejos, ¿no? ¿Qué es eso? Oye, pero la vida se encarga de darte más premio. A veces por un minuto de generosidad tuyo vas a recibir las cosas más hermosas que puedes imaginar. Así que para mí, te digo, yo aprendí que tengo que entregar todo lo que yo sé. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Estamos en los últimos minutos con mi querida Jessica Oñate, ¿sí? Desde Valdivia Conectada, forma parte, igual que Sole La Gruta, de revista Ofelia número 11, ¿sí? Que la pueden descargar desde la página web www.revistaofelia.com. Ayer sacamos del horno la revista Ofelia número 13, así que por favor, léanla para conocer a los artistas que se incorporan a nuestra plataforma, que nos eligen para mostrar sus trabajos y hablar acerca de sus propuestas. Y me queda, mi querida Jessy, la pregunta del millón, ¿sí? Yo ya quedo así, como la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es eso, es preguntarles, y preguntarte en este caso a vos, querida, ¿cuáles son los artistas que más te gustaron, los que recomendás, sí, por el motivo que sea? De la revista 11, por supuesto, sí. Para que nuestra audiencia sienta curiosidad también y vaya a la página web y descargue el ejemplar. ¿Qué artista, Ofelia, con el que compartiste publicación fue el que más te gustó? Sabes que me gustaron todos, porque todos pintan y sus trabajos son hermosos. Pero me encantó la escultora Beatriz García, argentina. ¿Sabes qué? Es que yo admiro la escultura, me encantan. Y el trabajo de ella realmente es impresionante. Me encantó mucho, de verdad, muchísimo. También me encantó Daniel Kaplan, que también argentino. Me encantaron sus pinturas de los tangos. Tanta fuerza esas pinturas. Es como que tú lo sientes bailar, sientes la música. Me gustó muchísimo. Es que él es también bailarín, él es milonguero, así que la atmósfera del tango la conoce desde adentro. Ya, pero te digo que la pinta regio, le sale muy lindo. De verdad que uno siente el tango ahí. También me encantó Luis Lira con Hilograma. Encontré un trabajo impresionante, muy minucioso. Oye, realmente se pasó. Yo no lo había visto, porque ver cómo va poniendo los hilos y formar rostros es que es muy, muy fuerte. Hacer eso es realmente heavy. Me encantó, sí. Me encantó esos tres pintores. Pintores y escultores. Sí, un escultor, un pintor y un loco de los hilos. Sí, sí, lo escuché genial. De verdad, es genial. Pero felicito buenísimo. A todos mis compañeros de revista, porque realmente son todos fantásticos. Como que uno se siente más chiquitita al lado de ellos, porque realmente son muy buenos. Muy buena revista, te felicito también, Camila. Tu revista es preciosa, me encanta, de verdad. Muy feliz de que me hayas invitado para participar en tu revista. No, por favor, los felices, los agradecidos somos nosotros, todo el equipo ofeliano, ¿sí? Para que también, ¿no? Nos des la confianza justamente de poder integrarte y de que seas parte, ¿no? De la publicación. Y de esta comunidad, ¿sí? Para nosotros es un privilegio que ustedes confíen en el trabajo que hacemos, así que los agradecidos, querida Jessica, somos nosotros siempre. Bien, estuvimos entonces con Jessica Oñate, esta pintora realista, claro que sí, esta pintora realista que vive en Valdivia, en el sur de Chile, un lugar de cuentos, ¿eh? Hablando también de tus cuentos. Es un lugar de cuentos, Valdivia, es un escenario precioso, bellísimo. Les quiero agradecer a todos el acompañamiento. Voy a estar la semana que viene, martes y jueves también,
con otras entrevistas con los artistas. Nos están quedando muy poquitos artistas por entrevistar de la tanda de los del ejemplar número 11, pero bueno, a través de las redes sociales se van a enterar. Viene la entrevista con Champi y con Rojas Ruggeri la semana próxima, así que bueno, les pido que estén atentos, ¿sí? Y que nos acompañen, pero por sobre todo que descarguen la número 11, donde sale Jessica Oñate, y también la número 13, que es la revista que acabamos de editar y que por fin pudimos lanzar en el día de ayer. Querida Jessica, te quiero mandar un beso gigante y grande. Gracias. Y saludos a tu familia. Gracias, en serio. Tu nombre, muchas gracias. Y gracias también ahí por mostrarnos ahí un pedacito ahí de tu casa, que nos dejes entrar ahí en tu casa, ¿sí? En serio. Gracias a ti, Camila. Gracias. Y gracias a todos los que participaron en esta conversación. Bien, gracias. Un beso enorme, querida. Beso. Sí, hasta la semana que viene. Gracias por estar. Hasta luego. Gracias. Okay. Adiós.